Bueno, me sentí un poco alegre porque, o sea, ir a competir, pues, para buscar cómo quedar en el equipo, y gracias a Dios quedamos. Yo comencé a jugar béisbol desde los 11 años, ligas menores, jugué con mi primera academia es la Luján de Monte Carlo, ahí comencé, ahí terminé de crecer, ahí me enseñaron un poco también, fui a nacionales y después pues vine aquí a este equipo. Hasta donde Dios lo permita, pues vamos a seguir trabajando fuerte cada día y mejorando. Sí, todo, mi padre, mi madre, toda mi familia me apoya y se sienten alegres pues porque estoy haciendo lo mejor. Miedo, digamos que no, porque uno va a hacer su trabajo. Y gracias a Dios los que me he enfrentado son buenos bateadores y pues lo he dominado. Es alegre, tú sabes, bonito el lugar y uno se siente emocionado también. Lo que no puedo olvidar fue un nacional que fui a 11 y 12, que fue con Chinandega, que quedamos subcampeón. Y eso fue una emoción eso. Bueno, que especialmente se cuiden, dejen los vicios y entrenar fuerte, porque ellos pueden ser los que lo sigan a nosotros detrás.